All right, Shalom. Primero más que nada, quiero empezar con dar toda honra y gloria a Yahweh, Bahashem, Yahweh Shai. Doble honores a los apóstoles de la gran piedra del molino. Y saludos al electo, empujando esta palabra en verdad y en sinceridad. Soy el hermano Yahweh Allah de GMS Chicago. Regresando con otra lesión. Y, you know, estoy aquí, you know, en Chicago, down en el norte. You know, viendo las aguas, you know, el lago que está aquí, man. You know, y es bien maravilloso, bien bello lo que Yahweh Hashem Yahweh Shai ha creído, ha creado, man. You know, las aguas, you know, la naturaleza, toda la vida, you know. Y todo tiene su propio orden, man, pero ahorita todo está en desorden, man. You know. Toda la vida está en su orden. Todos los animales, todos los insectos, todas las aves, las bestias, todas están en orden, menos el humano, ¿me? El humano es el único que no está en orden, ¿me? You know? Y eso es porque está, los impiosos están reinando, ¿me? You know? Y esto es, you know, para dar un ejemplo. Cómo no reinar, man. You know, hoy en día el edomita está en autoridad para dar ejemplo a cómo los resultados de no seguir Yahweh Hashem Yahweh Shai, man, y sus leyes y mandamientos según la escritura, man. All right. So, aquí tengo unas escrituras. Voy a empezar aquí en el libro de Job 9. Es Job 9:24. La tierra es entregada en manos de los impíos y él cubre el rostro de los de sus jueces, si no es él, ¿quién es? ¿Dónde está? So, el Altísimo ha dejado, you know, ha dejado la oportunidad a los impíos reinar, ¿me? You know? Porque en los últimos días es cuando va a venir el reino de Yahweh Hashem Yahweh Shai. Del Altísimo, me. Pero en el tiempo de ahorita, me, es para dar ejemplo cómo no vivir, me. Right? Ya ven los resultados de este mundo, me. Hay matones en todos lados, hay idólatras, you know, hay adúlteros, gente que roba, you know. El mundo está lleno de engaño, me. Right? Como aquí dice en América, me, es un mundo frío, me. ¿Ay? Y es porque las leyes y mandamientos no están establecidos aquí, me. ¿Ay? Pero está bien, me, porque más cerca estamos llegando al fin. ¿Ay? Este es Isaías 24 y 5. La tierra se contaminó bajo sus moradores porque traspasaron las leyes. Falsearon el derecho, quebrantaron el pacto sempiterno. Por esta causa, la maldición consumió la tierra y sus moradores fueron asolados. Por esta causa, fueron consumidos los habitantes de la tierra y disminuyeron los hombres, ¿me? You know? Y así es, ¿me? All right. La escritura es claro, me. You know, por los moradores, you know, la tierra se ha contaminado, me. You know, no le dan el tiempo de descanso a la tierra, you know. La tierra no rinde comida como antes le rendía, you know. Y la escritura habla que le des un descanso a la tierra cada séptimo año, ¿me? ¿Ay? La escritura habla que cuando le quitas la fruta a tu cosecha, no le quites todo. ¿Por qué? Para dejar a los pobres, pero también lo que no se come se cae al piso y la tierra se come, ¿me? ¿Ay? Es todo un balance de la escritura, ¿me? Las leyes y mandamientos, pero la gente aborrece la rectitud, ¿me?
ama la maldad, man. All right. Este es Isaías, you know. Y como estamos leyendo aquí, era por los moradores, man. Los que están en autoridad, man. Los que tienen la tierra entregados en sus manos, man. Pero como dije antes, man, ellos van a caer, man. You know. Voy a leer de aquí. De Isaías 14:15. Quebrantó Yahweh el báculo de los impíos, right? Porque la tierra fue entregada a los impíos. El cetro de los señores, el cetro y la bácula, es todo simbólico, son bastones, man, pero bastones que simbolizan poder, man, autoridad, alright? Y Yahweh Bashim Yahushai lo va a quebrantar, man, en este último turno, man. Verso 6 dice: el que hería a los pueblos con furor, con llaga permanente, el que se enseñoreaba con las naciones con ira y las perseguía con crueldad, ¿me? ¿Y quién está haciendo eso, ¿me? Eso hoy en día es Esaú Edom, ¿me? El que está reinando, ¿y no? ¿Y quién está reinando, ¿y no? Los que no saben es los dichos americanos, ¿me? Y más especificadamente, estos edomitas, el dicho hombre blanco, ¿me? All right? Porque él es el gran matón, man. You know, ustedes, you know, creen que los sicarios y, you know, y los gangueros, you know, ellos son los matones. Pero el más grande matón es Esaú Edom, man. El dicho hombre blanco, man. En todas las naciones va y mata a toda nación que no quiere estar debajo de su reino, man. Que no quiere seguir su dicho democracia. Va, mata a los líderes. Mata a la gente, le roba lo bueno de la tierra y establece su vibración, ¿me? Alright? Esaú Edom, el dicho hombre blanco, hey, su historia habla por sí mismo, ¿me? Alright? Habla por sí mismo. Porque nomás mira en los tiempos de los de la esclavitud, ¿me? Alright? 60 millones de dichos latinos, nativos americanos mató, y encima de eso otros 60 millones de dichos morenos, ¿me? Que mató, ¿me? Ay, y eso es solo lo que está grabado, ¿me? Lo que está en record, ¿me? Ay, porque aún todavía está matando, ¿me? Está ahorita allá en el Medio Oeste matando más y más, ¿me? Él nunca, no había tiempo a donde no ha parado de estar en guerra, ¿me? All right? Esta es una nación sanguinaria, ¿me? No para de matar, ¿me? No para de ir a todo lado, tratando de poner su autoridad, a ser policía de todo el mundo, ¿me? All right? Verso 7 dice: toda la tierra está en reposo y en paz. Se cantaron alabanzas, aún los cipreses se regocijaron a causa de ti, y los cedros del Líbano, diciendo: desde que tú pereciste, no ha subido cortador contra nosotros, ¿me? So hasta en el reino de los cielos, los árboles van a estar regociándome. ¿Por qué? Porque él también mata todo lo bueno de la tierra, ¿me? Tira todos los árboles, y no es por eso que tiene que tener preservaciones de bosque, ¿me? You know, aquí en América les llaman preservaciones, ¿me? Preservations, ¿me? You know. Verso 9. Dice: el Seol abajo se espantó de ti, despertó muertos que en tu venida saliesen a recibirte, ¿me? Porque muerte va a venir, ¿me? Muerte va a venir para esta nación, ¿me? You know? ¿Crees que el Altísimo no está mirando en todo lo que está pasando, las acciones de este mundo, y no va a haber recompensa? You know? Él dice que el Seol abajo viene, ¿me? La muerte viene para él, ¿me? All right? Hizo levantar de sus sillas a todos los príncipes de la tierra, a todos los reyes de las naciones, ¿me? All right?
Y voy a continuar, man. Ese es Proverbios 29 y 2. Cuando los justos dominan, el pueblo se alegra. Mas cuando domina el impío, el pueblo gime, man. All right? Y la resultación, mira en todo lado, man. En todos los lados. La gente no está feliz, man. Está en condición baja, man. Está en condición, pitiful, man. No sé cómo decirlo en español. Pero así es, man. Esto prueba que el impío está en autoridad, man. Este es Apocalipsis. Antes que voy ahí, deja voy. Aquí en Eclesiástico, man. Permíteme. Este es Eclesiástico. Tengo que ir hasta el 10. 10 y 4. En la mano del Señor está la potestad de la tierra, y toda iniquidad de las gentes les es abominable. Y Él levantará en ella a su tiempo el provechoso, me. You know? Y ese es el tiempo que vamos a venir, me. You know? Estamos viendo. Es por eso que la tercera guerra mundial va a venir. Ahora que dije eso, voy aquí al libro de Joel, me. Joel 3, me. Porque esta última guerra mundial es para dar testimonio. Que estamos en los últimos días, me. Joel 3 y 2. Reuniré a todas las naciones y las haré descender al valle de Josafat. Y Josafat significa el juicio de Yahweh. So, el valle del juicio de Yahweh, me. Y ahí entraré en juicio con ellas a causa de mi pueblo y de Israel, mi heredad. You know, y que los verdaderos israelitas son los que están en cautividad en la gran ciudad ramera, man, en Babilonia, que es América. So, y esos verdaderos israelitas vienen siendo ustedes dichos morenos, latinos nativos y latinos, latinos y nativos americanos, man. You know? Dice, a quien ellas esparcieron entre las naciones y repartieron mi tierra, y echaron suertes sobre mi pueblo, y dieron los niños por una ramera, y vendieron las niñas por vino para beber. Y también que tengo con vosotros, Tiro y Sidón, y todo el territorio de Filistea. ¿Quieres vengarnos de mí? Y si de mí os vengáis, bien pronto haré yo recaer la paga sobre vuestra cabeza. Porque habéis llevado mi plata y mi oro y mis cosas preciosas y hermosas mestisteis en vuestros templos, y vendiste los hijos de Judá y los hijos de Jerusalén a los hijos de los griegos para alejarlos de tu tierra, man. Y eso es lo que pasó, man. Los africanos, que vienen siendo Sidón y Filistea, Tiro y Sidón, Filistea son esos los palestinos, Tiro y Sidón, los africanos, vendieron a los hijos de Judá, me, a los griegos, al dicho hombre blanco en la esclavitud, me. Ustedes latinos y nativos americanos eran los 10 tribus perdidos que estaban aquí en América, me. All right? Pero el juicio, las naciones que el Señor va a traer juicio, son ustedes griegos, a los africanos, a todas las naciones, me, como dijo en verso 2, me. All right. Y va a poner a alguien quien es provechoso, me. All right. Voy a terminar con esta última escritura, me. Porque los griegos, los romanos, los americanos, hoy en día vienen siendo la misma gente, me. Esaú Edom, me. El gran matón, me. Que en Génesis 25 y 25 se le dio la bendición de la espada, me. All right. Es Apocalipsis 11 y 14. Apocalipsis 11 y 18. Y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos, y de dar el galardón
a tus siervos, los profetas y a los santos. Eso va a ser en el reino, man. Cuando recibe, you know, ojalá batallamos hasta el fin, nosotros vamos a recibir ese premio, man. Dice, y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra, man. So, hoy en día, man, está este matón, este destruidor reinando, man, este impioso, man. You know, y cuando venga el fin, el que destruye la tierra va a ser destruido, man. So, anyways, con eso, ojalá la lecto allá afuera fue edificado. Quiero concluir con dar toda honra y gloria a Yahweh, Bahashem y Haushai. Doble honores a los apóstoles de la gran piedra del molino. Y saludos al electo, empujando esta palabra en verdad, en sinceridad, man. A ustedes les digo Shalom y a Babo Ba, que significa destrucción, a Babo. Shalom.